Hola, buenas noches. Nuevamente, como todos los viernes, en competencias, viendo temas que van muy relacionados con el deporte, temas que están ligados a la política deportiva y también, como todas las semanas, tratamos de ver qué podemos hacer, qué cosa podemos dar como alternativas, proponer, para que de una vez por todas el deporte vaya constituyéndose como política de Estado. Hoy también tenemos un invitado, y antes de presentárselos, quería llevar a la reflexión, porque en anteriores programas siempre hablamos de el deporte como formación, el deporte como disciplina, el deporte ya no como una política de gobierno, sino como una política de Estado, que queremos que por lo menos en este gobierno del presidente Humala se llegue a concretar. Vamos a darle cabida a aquellos deportes que no siempre están en el tapete de la información diaria, ¿no? Que no son a lo mejor de un retorno mediático importante para aquellos intereses que buscan algo de retorno pronto, ¿no? Pero hoy día vamos a tocar el tema del karate, vamos a tocar algo comparativo con las artes marciales, vamos a ver qué relación tiene con el judo. Se vienen cosas importantes para el karate en los próximos días, inclusive en meses, que ya nuestro invitado nos va a dar detalles. Pero también queremos que ustedes vean que en competencia le damos un lugar no solamente aquellos deportes que a lo mejor, como siempre digo, a las empresas les interesa por su retorno mediático, sino hay mucha gente que está trabajando desde el silencio, hay mucha gente que está trabajando desde casi el ostracismo, sin que tengan publicidad, sin que tengan una exposición, pero que hacen mucho por el deporte en Perú, y sobre todo tiene un enfoque para aquellos que el día de mañana van a ser los deportistas que el Perú está esperando, que son los niños, ¿no? La gran esperanza que tenemos todos, que los niños al final de cuentas sean, en una o dos generaciones más adelante, los que ejecuten, los que lleven adelante el estandarte del Perú en las competencias sudamericanas, competencias continentales, y obviamente tengamos una excelente participación en los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que ahora promediando el año, en julio, comienzan, y vamos a ver cómo nos va. Obviamente, desde ya no podemos tener sembradas expectativas o grandes expectativas, porque al no ser una política de Estado del deporte, no vamos a pretender ni vamos a crucificar a aquellos deportistas que a lo mejor no alcancen una medalla, y peor aún, deportistas que no crucen la barrera a través de una clasificación. Ellos no son los culpables, son al contrario, hay que apoyarlos y el mayor de los respetos. Los responsables, aquí trataremos de ir buscándolos o desenmascarando un poco a aquellos responsables que en dos o tres meses van a querer subirse a lo que es los Juegos Olímpicos, a lo que es la competencia olímpica, pero eso no se ve en dos meses, eso es trabajo de mediano y largo plazo. Pero bueno, eso ya va a ser tema también de algunos programas de competencia más adelante. Hoy día le voy a presentar a Diego Vergara. Yo lo voy a presentar como un campeón mundial de karate. Obviamente lo fue hace algunos años. Y le voy a preguntar a Diego si realmente uno deja de ser campeón o sigue siendo campeón toda su vida. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Gracias, Diego, por la invitación. Y bueno, contestando realmente tu pregunta, creo que lo vivido, lo viajado, lo comido, nadie te lo quita, ¿no? El título ha sido con mucho orgullo, pues una satisfacción no solo para mi familia, sino a nivel personal. Y bueno, campeón creo que lo voy a hacer toda la vida, no solo para mis padres, quienes me apoyaron en su debido momento, y ahora campeón porque realmente
siento que esta experiencia la llevo a mis alumnos y formo campeones realmente, ¿no? Hay que ser campeón en todos los ámbitos de la vida. Claro, cuando uno logra un título tan relevante, ¿no? Tan importante, cambian las cosas, es decir, tú vives como un campeón. Realmente como campeón vivo no solo por el hecho de haber representado al país, tengo el orgullo de ser peruano y haber representado a mi país en Los Ángeles, ¿no? En el año 94 gané un título mundial en la modalidad de kumite, y lo vivo, digamos, bajo este paraguas, y digamos esto también me apoya. Tener un título, creo que cualquiera pues lo resalta, lo destaca, ¿no? Y en esa oportunidad definitivamente el karate, no solo para la academia para la cual dirijo, obviamente me da un respaldo, presentarme en la sociedad me respalda, lo tengo en mi currículum a nivel no solo profesional, porque soy comunicador social de carrera, sino también a nivel deportivo, lo manejo como que un título mundial y realmente a veces la gente se sorprende como diciendo, o sea, tú eres campeón mundial, o sea, no tengo que ser grande, fuerte para ser campeón mundial. O sea, en el deporte hay categorías, hay niveles, hay edades, diferentes tipos de clasificación que a uno pues le permite o no pues destacar, ¿no? Y definitivamente en su debido momento lo apliqué, mis mayores conocimientos en la disciplina del kumite y tuve la oportunidad de ganar. Y obviamente sigo viviendo con ese título y creo que eso nadie me lo va a quitar, ¿no? Sí. Dime, ¿y el karate a tus 29 años, ¿no? A tus 29 años, ¿qué te aportó? ¿Qué cosas podrías destacar de una disciplina deportiva, como en este caso obviamente el karate? ¿Qué resaltaría de ellos? Realmente, bueno, yo comencé muy temprano, comencé a practicar más o menos a los 5 años a practicar la disciplina, el karate. Creo yo que la motivación que siempre tuve fue gracias al apoyo de mis padres, ¿no? Definitivamente más el de mi madre, que era quien me llevaba mientras mi padre trabajaba y financiaba, ¿no? Mi madre me llevaba a la academia y ella me ha visto pues entrenar, me ha visto aprender, me ha llevado a los campeonatos nacionales que he podido participar. Ella me ha visto perdiendo en muchas oportunidades, me ha visto ganando también en las mismas. Me he visto botando lágrimas de alegría, de dolor, de tristeza, etc. O sea, realmente lo que destaco del karate ahora no solo como haber sido un competidor, sino ahora como docente, realmente lo que el arte marcial enseña es pues la disciplina, el respeto, el control o autocontrol, entre otros valores que realmente de manera no teórica te lo explican a través de un cuaderno. O sea, realmente a nivel práctico se enseña mucho y obviamente si es que hablamos de disciplina y muchos padres optan por meter a una disciplina marcial a su hijo, ¿por qué? Porque saben que lo va a formar disciplina y esta disciplina no solo va a ser dentro de la academia o dentro de la escuela, sino que esta disciplina va a ser parte del día a día de la persona en esa etapa de formación, de conocer valores, de crecimiento, de madurez y obviamente esa disciplina y todos los que acabo de mencionar, llevados pues a un nivel escolar, ya sea en el instituto, en la universidad, y más aún, yo lo sigo aplicando, mi disciplina en mi profesión, soy como comunicador social y es mi día a día, o sea, lo llevo, el tema metódico, el tema disciplinario, lo hago y lo sigo aplicando, ¿no? Digo, si tuvieras que resumir en una, máximo dos palabras, ¿qué es el karate? En dos palabras, ¿eh? Digamos que para mí es algo, es un motivante, realmente. Yo lo puedo llevar como motivante porque esto no solo me trajo muchos logros, hasta ahora lo sigo teniendo porque la gente, si bien es cierto, te respeta, te reconoce y obviamente sabe que si viene un padre a dejarlo en mis manos o el de la academia, a su hijo, obviamente sabe que lo va a hacer de manera profesional. Pero esta motivación, que yo lo resumiría como que es lo que me ha aportado mucho realmente y este motivante me ha hecho que me motive no solo para llegar a obtener un título mundial, sino que esta disciplina y esta motivación me ha formado como profesional universitario. Okay. Y esta motivación la sigo llevando de manera paralela con mi trabajo actual, o sea que esta motivación es constante. Digo, y para mí es esto, ¿no?
Diego, mira, antes de ir a la pausa, la primera pausa del programa, quiero dejarte una pregunta, pero tú has vertido varios conceptos y todos te escuchábamos muy atentamente: motivación, disciplina, formación, inclusive que te ha servido y te sirve para tu desarrollo profesional actual. Dime, y por favor, luego de la pausa, ¿cómo ves o cómo está el karate hoy en Perú? O sea, ¿hay apoyo, hay reconocimiento, se destinan fondos o los seminarios, los congresos, las actividades deportivas que se hacen semanal, mensual, trimestralmente, surgen de la iniciativa como tú y otros profesionales de la disciplina que obviamente con su dinero, con el apoyo de algunos amigos, pueden hacer algo por este deporte? Quiero que me digas en un ratito nada más qué cosa, cómo está el karate hoy en Perú y qué hace la federación, qué hace el gobierno, ¿sí? Perfecto. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida con Patricia Salinas y Marisa Chino. Los jueves, un programa sobre programación. Es Web Inc. con Antonio Omnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 9 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, pague con sencillo, economía para mulas, con David Rivera. Los martes, coyuntura y sociedad en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Los miércoles, la política como nunca la viste antes. Aquí y ahora, con Jacqueline Fox. Los jueves, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Los viernes, un repaso a la semana, en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Y solo por Mula TV. Hablábamos en el primer bloque con Diego, bueno, todo lo que se siente ser un campeón, ¿no? El sacrificio que lleva lograr tamaña hazaña, ¿no? Y también nos explicaba cómo te forma el karate, esta disciplina dentro de tu vida personal y profesional. Y antes de ir al corte, dejamos una pregunta ahí suelta. Diego, ¿cómo está el karate hoy? ¿Y qué hace el gobierno o qué hicieron los gobiernos para que esté así? ¿No? O si han hecho algo, no han hecho nada. ¿Cómo está el karate hoy día en Perú? Diría que el karate a nivel local, a nivel nacional, está muy difundido, si bien es cierto, cuando una madre o un padre inscribe a su hijo en el primer arte marcial que se le viene en la cabeza es karate. O sea, practica karate, así se quiera a pensar que es kung fu, taekwondo, o sea, siempre dicen vamos a meterlo karate para comenzar, ¿no? A nivel Perú, y a nivel mundial, para ponernos dentro de un mapa mundial, el Perú está considerado en lo que es, digamos, la especialidad de la danza, que es el kata, está dentro de los cinco primeros, si no por llamarlo uno de los terceros, ¿no? O sea, primero Venezuela, tenemos ahí un posible Japón, y ahí dentro de estos tres, Francia, Perú, Italia, o sea, estamos realmente casi los tres o cinco primeros a nivel mundial en lo que es kata. A nivel kumite, si bien es cierto, hemos tenido una grata hazaña
olímpica con Alexandra Grande. Es una súper deportista en la especialidad de kumite, porque bueno, si bien es cierto, entrando en un plano técnico, ¿no? El kata es la danza y el kumite es la pelea, una pelea deportiva. Y a nivel mundial considero que el Perú está muy bien rankeado. Y si hablamos de apoyo, como todo deporte, ¿no? O sea, viene definitivamente, ¿no? Cada federación tiene su presupuesto. El deportista se sacrifica entrenando, participa en un campeonato mundial, nacional, sudamericano, trae un logro y ahí es donde recién se vienen los logros, los reconocimientos, ¿no? Definitivamente hay preselección. Pero en la etapa de formación, o sea, porque tú dices, se vienen los logros cuando se... O sea, viene el reconocimiento cuando se logra algo. Así es. Pero, por ejemplo, hay otras empresas a nivel mundial, una empresa austríaca, que parte de su estrategia es buscar aquellas personas que a los 10, 12, 14 años se ven como posibles, con un potencial importante. Entonces invierten, obviamente cuando llegan a la edad adulta, 23, 24 años, son campeones. Claro, todo, la imagen, la prensa, el reconocimiento económico, la exposición de marca y todo. Nosotros estamos haciendo un poco al revés, ¿no? Reconocemos cuando se logra. Así es. Pero obviamente que creo que vamos a estar en... vamos a concordar que no es lo lógico, ¿no? Porque hay que apoyar desde antes, el inicio, ¿no? Porque también comentabas, tú llegaste a eso por sacrificio y por cuenta propia. Recursos de tus padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay fondos, llamémoslo económico, para becar? ¿Hay... instituciones o institutos, hay lugares físicos donde se puedan practicar? Tu academia, a lo mejor puedes estar en un lugar con todas las instalaciones correctas, pero tú tendrás que pagar tu alquiler, tú tendrás que pagarle a los profesores. Es decir, desde el punto de vista antes del logro, ¿cómo estamos? Definitivamente, justo tú lo acabas de mencionar, y yo logré lo mío con el sudor y el sacrificio obviamente de mis padres y financiado definitivamente por los mismos, ¿no? Si bien entramos a taller con el tema del karate, para ser específico, el karate no solo es la federación. El karate, si bien es cierto, la Federación Peruana de Karate agremia diferentes asociaciones de karate. Lamentablemente no somos un deporte olímpico por de esta, digamos, realmente no sé cuál es la razón por la cual no estamos dentro, pero quizá tiene que ver mucho por lo que hay muchas modalidades, muchos estilos de karate, muchas asociaciones de karate, digamos que no se podrán de acuerdo para llegar a una base técnica y tomar una decisión para que, digamos, el Comité Olímpico los califique y puedan ser parte de. Claro, por ejemplo, el taekwondo sí es, pero solo hay tres asociaciones, que me imagino que se han puesto de acuerdo para que base técnica sea una y obviamente califiquen, pero lamentablemente no sé si el karate está pasando por esta disyuntiva, pero definitivamente, ¿no? Yo como asociación fue, y digamos en una etapa muy joven, fui financiado por mis padres, ¿no? Claro. Y obviamente la federación apoya al juvenil y al adulto, ¿no? Digamos, las canteras se dan siempre en clubes, en asociaciones que son financiadas por los padres, pero no es que el Estado invierta realmente en los mejores deportistas calificados. Quizá de repente podrá haber algún campeonato y al ganador de ese campeonato lo destacará o lo becarán algo, pero realmente no es que haya una cuna de campeones. Claro, siempre se llega para la foto, ¿no? Para sacarse la foto. Efectivamente, más aún las marcas se aprovechan quizás de un logro y un sacrificio personal y realmente una inversión personal para luego de haber conseguido, pues comenzar a apoyarlo, pero ya luego de haber conseguido, no ha sido antes, sino ha sido después, ¿no? Correcto. Diego, quiero mostrarte un video ahorita para ir viendo algunos temas también relacionados con esta disciplina y conversamos después del video un ratito, ¿sí? Perfecto. Thank you.
Diego, ¿podrías también brevemente, porque sé que este tema da para largo, pero podríamos en 2 minutos decir qué es el judo, qué es el arte, las artes marciales, por qué vimos en el video gente realizando esta disciplina pero con guantes en pies y mano? ¿Qué diferencia del judo, el taekwondo y el karate? Si bien es cierto, para remontarnos un poco con la historia, el karate antes se practicaba sin ningún tipo de protección. No había en competición deportiva, en campeonatos mundiales, no había protector de manos, mitones, o de canilla, o de pies, ¿no? Pero ha evolucionado de tal manera que el karate vuelva a coger un tema más participativo a nivel competitivo y obviamente a nivel deportivo, ¿no? O sea, ya se busca cuidar definitivamente al oponente y al compañero, llamándolo así, para que cuide la integridad del otro, ¿no? Al momento de, por ejemplo, igualito, en la academia nosotros entrenamos protegiendo y buscando siempre el respeto. No solo el respeto se da en el tatami, se da fuera de la academia, pero ese respeto se da a través de tener un control. Y si es que hablamos, y permíteme para cerrar en base a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre arte marcial, como te lo comenté hace poco? La razón de ser del arte marcial, sin hablar del karate, es la defensa personal, para comenzar. Pero obviamente el arte marcial, como paraguas, tiene diferentes clases. Tenemos pues al karate, al judo, aikido, kempo, sambo. Es más, cada país puede haber asimilado un estilo y poder haber creado un arte marcial. Pero realmente la diferencia entre uno y otro, hay situaciones que son marcadas. Por ejemplo, hay gente que define que el taekwondo es mucha patada. Usan casco, usan protector, igual que el karate, pero esa usa mucho patada. En cambio, el karate antes se definía como que el golpe de puño, ¿no? Pero ahora el karate ha evolucionado, tanto así que a nivel técnico el punto con la pierna, o sea, se ha motivado a nivel técnico que si yo meto un punto con el pie es a 3 puntos, por ejemplo. Mm. Y digamos, de una otra manera, motiva al competidor usar más las piernas que los puños. Obviamente, en base a estas raíces, el judo, por ejemplo, tiene mucha, mucha posición de llevar al piso, lanzarlo, hacerle un lanzamiento y en el piso poder de repente estrangularlo, definirlo, hacer puntaje, ¿no? Más o menos por ahí van algunas de las variantes, ¿no? Perfecto, Diego, está muy, muy interesante y justamente pusimos el video porque me llamó la atención, ¿no? Yo tenía la idea de que el karate todavía se seguía usando, digamos, sin protección y, bueno, como tú bien describes cada una de estas disciplinas. Para el tercer bloque tenemos otro video que también queremos tocar y, mira, vamos a seguir profundizando un poco el tema que nos interesa porque necesitamos saber por qué todavía no se apuesta, ¿no?, por el semillero, por no se apuesta por los jóvenes y sí por los juveniles, ¿no? Pero lo vemos en el tercer bloque, ¿sí? Vamos a una pausa, por favor. A las 9 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Los martes, Coyuntura y Sociedad en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Los miércoles, la política como nunca la viste antes. Aquí y ahora, con Jacqueline Fouts. Los jueves, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Los viernes, un repaso a la semana. En Pasando Revista con José Alejandro Gómez. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yañez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva.
Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Continuamos aquí en Competencias conversando con, para mí, un campeón mundial hace unos años, pero sigue siendo campeón mundial en su vida personal, en su vida profesional. Diego, estamos reflexionando un poco sobre el Estado, los gobiernos, las alcaldías, de cualquier nivel. Siempre se sacan la foto, aparecen en los periódicos entregando un cheque simbólico, ¿no? Apareciendo siempre en el fenómeno mediático. Pero, ¿qué pasa en el semillero? ¿Qué pasa en las bases en donde no hay a lo mejor el suficiente apoyo como lo requiere, ¿no? Como se requiere para que esta disciplina vuelva, o mejor dicho, se posicione dentro de, digamos, del consciente humano, ¿no? Para que el peruano le digan, ok, sí, somos potencia en el karate, porque hoy día las empresas privadas, todo, van vóley, fútbol, ni siquiera el tenis, ¿no? Que hemos tenido también algunos logros, ni siquiera el tenis, pero todo es el fútbol, es el vóley. Diego, ¿qué alternativas tú propones? ¿Qué alternativas desde aquí, desde este espacio de Competencias, podemos discutir y proponer? Porque no es solamente objetar, criticar y lavarse las manos. No, es okay, analizar lo que está pasando, ¿no? Con especialistas, con palabras de peso y de renombre como el caso tuyo. Pero ¿qué proponemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué se tiene que hacer a nivel, te digo, regional, nacional? ¿Cuál es la solución, Diego? Bueno, la solución es meterle hombro, trabajar, definitivamente, pero bueno, lamentablemente en lo que es el karate, los semilleros los hacen las academias, los hacen las asociaciones y estos pequeños campeonatos, que la sumatoria de los mismos pues logran formar pues a los deportistas en su base, para que con estos logros, estas pequeñas hazañas, como se quiera llamarle, puedan pues ser la base de este futuro profesional deportivo, el cual, de acuerdo a su nivel de competición, ya sea local o internacional, pues sea convocado a una preselección y obviamente pueda llegar a ser parte de la selección peruana de karate. Digo, una cosa, dijiste, en el vóley allá a finales de la década del 80, ¿no? Medallista olímpico, las chicas del vóley, subcampeón olímpica, Perú, la gran etapa del fútbol en el principio de los 80. También, bueno, obviamente en el 70, en la década del 70 y antes también, pero vamos a decir como que fue en los 80, en el fútbol, fue casi la última etapa de la selección como de fútbol, como la época de oro, ¿no? Y ahora el surf con chica Mulanovic, Sofía Mulanovic. O sea, ¿por qué no podemos tener algo sostenido, algo sostenible? Nos faltan líderes, referencias. Nos falta, no sé, Horna estuvo ganando Roland Garros en dobles y yo no veo que el tenis prolifere o que la empresa privada apueste por sponsorear a Bianca Botto o a diferentes. A lo mejor lo hacen, pero en menor cuantía. Pero sí veo que ponen un montón de dinero en el fútbol, muchísimo dinero en el vóley.
ahora algo que vamos a ir viendo con el básquet, pero ¿por qué no hay esos referentes? Digo, no solamente en el karate, sino a nivel integral en las disciplinas. ¿Por qué no hay referentes en donde a lo mejor esta persona sea un líder y todos se cuelguen de eso? No lo hay porque la empresa privada no le interesa, no lo hay porque ese líder o potencial líder se ve que va a ser utilizado políticamente y prefiere no manchar su imagen. ¿Por qué crees tú que no tenemos esos referentes en el deporte? Creo que en el karate, por ejemplo, si hablamos de referentes, sí tenemos grandes referentes. Iniciando la entrevista, hablamos que el karate está dentro de los 5 mejores a nivel mundial y creo que sí lo tenemos, ¿no? Tenemos un... Sí, pero a nivel integral, a nivel... deportivo, porque de manera global. Porque lo que buscamos desde acá, Diego, es que el deporte sea una política de Estado y no de gobierno. Porque si no, seguimos pensando en el fútbol. Hoy día todos los chicos quieren ser Guerrero o Pizarro. En el vóley querrán ser X. En el surf, Sofía Mulanovic. Digamos, pero yo entiendo muy bien lo que tú dices en el karate. Pero busquemos algo integral. ¿Por qué, así como tú dices en el karate, así como en el fútbol, no hay en garrocha, salto con garrocha, no hay en jabalina, no hay en atletismo, en boxeo, en tenis? O sea, porque si no, siempre nos movemos en 3 o 4 deportes que son los que han logrado algo con recursos propios. Pero acá hay que ser campeón de atletismo. ¿Por qué? ¿Por qué de atletismo? Porque el atletismo dentro es como el deporte madre. El atletismo te forma y puedes ser muy buen nadador, puedes ser muy buen pesista, puedes ser muy buen decatlonista, ¿no? Entonces, me refiero en cada una de las disciplinas. Entiendo muy bien y estoy de acuerdo contigo, en el karate sí hay referentes, en el fútbol también, pero vayamos un poco de manera integral, porque si no, vuelvo a decir, para mí seguimos pensando un poco de que, bueno, en el deporte que practica X persona, que es básquet, sí, a lo mejor tenemos un referente, pero necesitamos ser integral. ¿Por qué no se unen muchos ex deportistas referentes de esas disciplinas y vuelven a contribuir para que esto sea, vuelva a ser, algo sostenible? ¿Por qué crees tú? Bueno, acá las marcas son las que van a financiar, el Estado va a tener que financiar como una política, ¿no? más que de gobierno, realmente de Estado, pero tenemos, digamos, deportes como el vóley y el fútbol más masivos, que generan más expectativa, suenan más, ¿no? Me imagino que los presupuestos, pues, del fútbol, a diferencia de otros, pues son, pues, de locura realmente, ¿no? Y mira los logros que nos trae. O sea, realmente, si te digo, ponemos en una balanza quiénes traen mejores logros, el karate o el fútbol. El karate se lo lleva, pero de encuentro. Y te apuesto que no es ni la cuarta parte de inversión. Menos, no. O sea, realmente acá... Yo sé lo que se invierte, perdóname Diego, porque estuve metido en algunas negociaciones con el fútbol en su momento y te puedo imaginar que el karate así no llega ni siquiera al 10% de lo que... Ni siquiera, ¿eh? Así que imagínate tú lo que puede dar. Pero no quería interrumpirte, solamente que ya tenemos que ir a una nueva pausa. Perfecto. Y para la última, Diego, quiero ver un video y que sobre el video nos vayas explicando qué cosas están haciendo justamente, obviamente, en la práctica. Tú dijiste recién que el karate es, o las artes marciales surgen como algo de defensa personal. Así es. Obviamente, si yo lo veo en el video, digo, esto no es defensa personal, esto es un ataque frontal, ¿no? ¿Nos podrías explicar en un ratito, digamos, qué cosas están haciendo estos dos deportistas? Y, bueno, obviamente para que todos podamos aprender un poquito más y, sobre todo, para que la gente, después de este programa y después de la conversación contigo, lleve la reflexión que necesitamos hacer deporte. Nosotros podemos hacer muchísimo deporte, pero como estamos conversando recién, si no viene algo impartido desde arriba que sea sostenible, van a seguir siendo arrestos personales, van a seguir siendo sacrificios de padres y no algo
mancomunado, no algo institucionalizado. Así que bueno, vamos a una nueva pausa y ya la última. Venimos con Diego, con un video y algunas reflexiones finales. Martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adrianse. A las 8, Internet en la Actualidad, en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vila. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los miércoles, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo Culinario, Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. A las 8, Los Chismes del Mundo del Espectáculo y la Farándula, en Entrometidas, con Patricia Salinas y Maritza Espinosa. A las 9, La Política como Nunca la Viste Antes, Aquí y Ahora, con Jacqueline Fox. Y a las 10, Los Derechos Humanos en el Tapete, Lo Justo, con Rocío Silva. Y solo por Mula TV. Bueno, ya estamos en el cuarto y último bloque de competencias. Seguimos con Diego, campeón mundial de karate. Seguimos hablando de aquellas cosas que nos interesan que se empiecen a manejar desde el fondo y no darle forma ya cuando el logro está consumado. Diego, por favor, nos acompañas para ver un video, y sobre la imagen del video queremos que nos explique un poquito de qué técnica o qué se está haciendo, estos deportivos, qué están haciendo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Vamos claro, con el video, por favor. Bueno, esta es la modalidad de kumite. Acá vemos uno de los mejores exponentes, ¿no? Rafael Agayev. Si bien es cierto, ahora uno de los mejores exponentes a nivel mundial de la modalidad, ¿no? De kumite o pelea, ¿no? Si bien es cierto, se ve bastante técnica, ¿no? Ahí están protegidos con mitones en las manos, en los pies, canillas. De una otra manera, a nivel deportivo, es un karate deportivo, ¿no? De competición, competición, ¿no? Te hago una pregunta. Mira, recién hablábamos de que se dice que el karate, los artes marciales, surge como una defensa personal. Pero acá cada uno de ellos está buscando cómo atacar al otro, ¿no? O sea, sumar puntos. Obviamente que tiene que haber una es el deporte y tiene que haber puntos y todo lo demás. Pero todos esos golpes en el pecho, en el hombro, en la cara, todo, obviamente hay que estar muy bien preparado físicamente, ¿no? No, efectivamente, ahí acá vemos a uno de los mejores exponentes a nivel mundial y si es que hablamos de control, lo que se diferencia del karate con otros deportes de contacto o artes marciales es que acá usamos el control como base o herramienta para buscar el punto. O sea, si bien es cierto, como en todos los deportes hay un ganador, entonces en esta búsqueda del punto va el control. Va medido el punto sin llegar a contactar al oponente. Ah, okay, o sea, okay. Es un punto marcado, pero entra la velocidad, entra la fuerza y entra la técnica. O sea, la sumatoria de ambos hace que el punto sea marcado y le cobren un ippon, ¿no? Que es un punto. Dime, ahí vemos nuevamente cómo están estos dos deportistas. Brevemente, Diego, los rangos de cinturones es también como en el judo, ¿no? Que empiezan con cinturón blanco, creo que amarillo, hasta llegar al cinturón negro. Sí, efectivamente tenemos diferentes kyus o grados, ¿no? Como en el judo, como en otras artes marciales, ¿no? Tenemos el cinturón blanco, el cinturón celeste, amarillo, naranja,
verde, azul, marrón y primer dan, que es el cinturón negro, ¿no? Esos son los rangos en el estilo que le platico yo, que es el Shotokan Karate. Dime, y así para que la gente que nos estás escuchando, que nos estás viendo y escuchando, ¿en cuánto tiempo una persona puede empezar con un cinturón blanco? No sé, a los 8 o 10 meses puede ser cinturón negro, o no solamente es tiempo, sino tienes que competir y ganarte el derecho a pasar de nivel a de cinturón, o cómo se va midiendo eso, ¿no? Efectivamente, a partir de los 5 años creo que es una edad idónea para comenzar a practicar el arte marcial, y obviamente es lo que recomiendo que lo hagan como consejo todos los padres, ¿no? Que metan a sus hijos a partir de los 5 o 6 años, es una edad correcta. Si bien es cierto, el alumno en este desarrollo de una carrera deportiva, ¿no? Porque hay gente que lo practica para desarrollar de manera personal, buscar la seguridad, la concentración, ¿no? Que es lo que realmente busca el padre para su hijo, pero de manera paralela tenemos el examen de grado, ¿no? Los exámenes de grado miden no solo la puntualidad del alumno, sino obviamente el respeto a la academia, que participe en torneos, que se foguee definitivamente deportivamente con el contacto con el compañero, porque si tú en karate nunca vas a topar con un compañero, entonces no estás practicando un arte marcial de contacto, ¿no? Pero obviamente pasando por estas etapas, tienes un examen de grado donde se evalúa todo lo ya antes mencionado, pero a nivel técnico tienes el quijón, hacen el kata, que es la danza, y posiblemente una pequeña muestra del kumite para ver cómo son sus avances a nivel técnico, para ver cómo se controla, cómo cuida su técnica sobre el oponente para marcarle un punto, ¿no? O sea, hay nivel técnico para evaluar. Pero lleva su tiempo, no es que en un año tú puedes ir, o sea, vas a ir progresando, pero por lo menos es toda una vida, tú puedes practicar mucho 3-4 años y no pasar de 2 cinturones, digamos, ¿no? Si no compites o no llevas adelante todo. Definitivamente, ¿no? Uno puede llegar en los 3 años puede llegar a sacar el cinturón negro. Como por ejemplo, yo tengo actualmente una alumna que no es que haya empezado tarde, o sea, realmente para el deporte no hay edad, ¿no? Y es una señora que se metió con su hija, las dos tienen el grado de cinturón azul, y la señora, madre de familia, que practica con su hija, ella tiene 55 años. No, está bien. Y comenzó en cinturón blanco. Como Diego, te digo, no hay edad, ¿no? Justamente, vamos a ver lo que viene ahora, un video del próximo campeonato sudamericano, y quiero que nos comentes algo sobre lo que se va a venir aquí en Perú. Perfecto. ¿Sí? Sí, claro que sí. Por favor. Karate peruano rumbo al campeonato sudamericano Lima 2012. El campeonato sudamericano. Si bien es cierto, se va a realizar en Lima, ¿no? Acá tenemos. Es la edición 22 del campeonato sudamericano de mayores. También de la misma manera se va a dar el campeonato en simultáneo, el campeonato sudamericano juvenil, ¿no? Estamos hablando. Se va a realizar el 20, del 28 de junio al 1 de julio de este año en el Coliseo Eduardo Dibós, en la cual van a participar 10 países de Sudamérica. Estamos hablando de más de 600 deportistas en 66 categorías que se van a dar, ¿no? Y esta se va a dar en las diferentes especialidades de kata, que es la danza, y el kumite, que es la pelea, ¿no? Estamos viendo ahí, bueno, las instalaciones, ahí tenemos el gimmick, el muñeco mascota de esta edición 2012, y tenemos el gusto, pues, que este campeonato sudamericano se dé en nuestro país, en Lima, para el 28 de junio y entre el 28 y el de junio y el 1 de julio de este año. Diego, ya prácticamente ya tenemos que ir cortando, pero antes de agradecerte tu presencia aquí, yo tengo 2 hijos, quiero inscribirlo en karate. ¿Qué debo hacer? Bueno, quizá ponerse en contacto conmigo, a la escuela a la cual dirijo, que estoy como director general, es la escuela Tatami Dojo, ¿no? Nos pueden encontrar en Facebook, ¿no? Como Tatami Dojo, seguirnos ya sea por el canal de Twitter, ¿no? Por los tweets en @ Tatami Dojo, o tenemos el canal de YouTube, que es Tatami Dojo TV. Realmente nosotros estamos ubicados en Surco,
La gente que quiera pedir informes puede hacerlo entrando a la página web, ¿no? tatamidoyo.com o simplemente escribiéndonos. Definitivamente, para como una pequeña reflexión para los que están aprovechando esta entrevista, para mí, para que un niño comience a través de una carrera deportiva y busque esta disciplina, todo deporte es bueno, ¿no? El deporte es Perfecto, salud, Diego. pero obviamente el arte marcial lo va a llevar a un camino de la que es la seguridad de la disciplina, que lo va a llevar de por vida, ¿no? Y gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ti, Diego. La verdad, un gusto conversar contigo. Sé, conoces mucho de esto. Y nosotros ya nos tenemos que despedir. Y contentos, conforme con el programa del día de hoy, porque fue un granito más para que dentro de poco las autoridades tomen el deporte como política de Estado. Muchas gracias.